Hey, tú como persona. Ah, debe estar. No, no sé por aquí. No sé. Pronto. Un placer. Mejor profesor de AE. ¿Y estaba como a disciplina? ¿Cómo fue la semana? Cuidado teórico, ejercicios. Salís, excelencia. Pero producto escalar, ajá, no entendí por qué aparece como producto escalar. La aula 26. No entendí o por qué aparece un producto escalar. ¿Cómo así? Tenemos el 6 que estamos. Ah, estamos en los cuadros. Ayer está en los cuadros. Así que estamos ya. F con la gama. F con la gama línea de T igual a gradiente de F en gama de T. Producto punto gama línea de T. Esa fórmula aquí, ¿por qué es? Está, a gente vio un cálculo 2, vos supongo que usted no fue el cálculo 2 conmigo. Entonces, ¿cómo es? Vamos a llamar gamma de t es igual a x de t y y de t. ¿Sí? Entonces, arregla la cadena, nos dice cómo calcular eso aquí, ¿está cierto? Entonces ya cómo calcular d sobre d de t, df avaliado en x de t, y de t, eso. ¿Vos se concorda hasta ahí o no?
Bien. Entonces, ¿y qué dice arriba de la cadena? Que eso es df de x en x de t, y de t. Opa. Cuts. Vamos a cortar. Veces x línea de t más df de y en x de t, y de t, veces y línea de t. Espera ahí, vos llegó hasta aquí, está claro. Y después está un producto, ¿no? De f de x, no punto x de t, y de t. No, vamos a terminar la forma, vamos a terminar de escribir. De f de y en x de t, y de t, veces x línea de t, y línea de t. ¿Sí? Y eso aquí es o vector gradiente en gamma de t, producto punto con gamma línea de t. ¿Sí? Bien. Vamos acá. Primera lista 5B. Vamos a ver cuál es a 5B. Ah, claro. ¿Volté? ¿Voltó o no? Entonces, ¿cómo es? F de x y igual a y x más y cuadrado y c e a unión la parte superior todo está streaming caído, ¿no? No, parece estar. Sea unión da parte superior. Da elipse. Cuatro x cuadrado más y cuadrado igual a 36 y de 30 a menos 30 y después de menos 30 a 30 un segmento. Bom. Então, primeiro vamos, ou melhor, eu recomendo sempre a vocês primeiro entender as curvas, sim, o que estão fazendo. Tá bom? Então, vamos a começar com entender isso aqui, a curva o que está fazendo. No, esperen. Voy a responder
En orden, sí. Primero voy a comenzar con Peter Parker, ¿no? La, o primero la lista de la semana 5B. Entonces, ¿voltó? Bien. Esto no cuadra, ¿eh? Sí, está. Bien, entonces, ¿cómo es la curva? Es esencialmente así, ¿eh? Esa es la elipse. Sí, entonces, a gente comienza aquí, en 3-0, va por la mitad de la elipse, hasta ahí, después, volta. ¿Está bien? Entonces, ¿qué acontece? Esa curva aquí no es derivable, ¿sí? Entonces, por ende, es unión de dos curvas derivables, ¿sí? C1 y C2, ¿sí? Entonces vamos a llamar esa a curva C1 y esa aquí a curva C2, ¿sí? Entonces, la integral en C de F punto de gamma es igual a la integral en C1 GF punto de gamma más la integral en C2 GF punto de gamma. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está claro? ¿Peter? Bien, entonces, precisamos parametrizar a curva C1 y a curva C2, ¿sí? Entonces, C1 va a ser la imagen de una curva gamma 1 y gamma 1 de T, ¿cómo podemos parametrizar esa curva ahí? Entonces, como es la elipse, esta fórmula, vamos a escribir mejor así: y cuadrado más y sobre 2 al cuadrado igual a 36 dividido 4, 9. ¿Sí? O sea, ya vamos a escribir como 3 al cuadrado. Sí, entonces, ¿cómo parametrizamos esa curva aquí? De una forma experta. El personaje que fue el cálculo 2 conmigo debería saber. Con coseno y seno, ¿cómo? No, coseno y seno. Coordenadas polares no es llanta porque es una elipse, no es un... Coordenadas polares es bom para círculos, no para elipses. O sea, ya podría funcionar la elipse, más complica. Con coseno y seno, ¿cómo parametrizamos con coseno y seno? ¿Cómo es mi ecuación tan cierta? Ah, esa ecuación aquí. Y el paso dividiendo, divido todo entre 4, ¿sí? Fica y cuadrado más y al cuadrado sobre 4 igual a 36 dividido 4, que no, ¿eh? 36 dividido 4 no. Eso. Entonces fica y cuadrado o divido 4, yo voy dentro, 2 cuadrado, y el novio escribo como 3 al cuadrado.
puedes vivir tú entre los 36. Bueno, vamos a vivir tú entre los 36. ¿Qué fica? Entonces fica sobre 6 al cuadrado aquí, ¿eh? Sobre 6. Isso. Y aquí sobre. Sobre 2. No, entre 36, 4, 36, 9, aquí es un 3. Y eso. ¿Así? Está, está, vamos a meter cuánto fica. Fica. 3, coseno de t. 6 seno de t. Eso. Bien. ¿Y t varía entre k y k? T varía entre k y k. Tripi, ¿sí? No es 0 y 2 pi, si fuese 2 pi daría una vuelta completa. ¿Está bien? Si fuese 2 pi daría una vuelta al longo de la elipse. Tengo que hacer, solo tenemos que hacer media vuelta, por tanto, tenemos que variar solo entre 0 y pi. ¿Sí? Bien. Y gamma 2 de t. Acho que tenemos un delay y por eso. O vos querés que lo repita. Fulano. Está. Está, estamos con delay. Bien, entonces gamma 2 de t es la segunda curva que va a 2 punto menos 3, 3, pero segmento, ¿sí? Entonces, 2 punto es el punto menos 3, 0, 3, 0, ¿sí? Entonces, gamma 2 de t simplemente colocamos t 0 y t varía entre menos 3 y 3. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a plantear, fica, la integral en segundo de f punto de gamma es la integral entre 0 y pi y f avaliado en 3 coseno de t, 6 seno de t, veces, bueno, entonces tenemos que calcular aquí gamma línea, ¿sí? Gamma 1. Línea en T. Yo que ahí no estoy cortando. Opa. Es igual a menos 3 seno de T. 6 coseno de T. Ahí estoy cortando. Entonces, veces menos 3 seno de T. 6 coseno de t. De t. ¿Sí? Entonces, tenemos que calcular primero esa integral. Entonces, no voy a hacer la cuenta, voy a hacer más un paso. Entonces, vamos a sustituir aquí, fica. La integral entre 0 y pi. ¿Sí? Entonces, f tenemos que avaliar entre 3 coseno de t, 6 seno de t. Y f. Vamos a reescribir f de x y f de x y es igual a y x más y cuadrado. Entonces, x trocamos por 3 coseno de t. Y donde dice y trocamos por 6 seno de t. Entonces, fica,
6 seno de t, 3 coseno de t más 6 seno de t al cuadrado, producto escalar con producto interno con menos 3 seno de t, 6 coseno de t. De t. ¿Sí? Y eso fica. Vamos a hacer. Bien. Entonces, vamos a hacer esa cuenta aquí. Entonces, fica 6 por 3, 18, menos 18 seno cuadrado. Más. No está faltando menos. Vamos a hacer. Más 3 por 6, 18, 18 coseno cuadrado de t, más 6 por 6, 36, 6 a 3 seno cuadrado de t, coseno cuadrado de t, de t, ¿sí? No es un coseno cuadrado, Sí, eso, ese se resuelve con fórmula. Sí, ese también. Bueno, la verdad, sí, probablemente un cancela con otro, ¿no? Eso, es más fácil así. Entonces, eso que está aquí es 18 menos 18 coseno cuadrado. No. ¿Cómo es? Menos 18 más 18 coseno cuadrado. Sí, entonces fica un 18 menos 18 pi menos 18 y aquí fica. Sí, no importa, está. ¿Sabes? Ayer que simplificamos, no simplifica. Más está, eso resuelven con fórmula. Opa. Coseno y seno, y ese aquí es una esa variable. Cela. ¿Sí? ¿Vos has llegado hasta aquí o no? Pita. Esa de hacer. Tinha agarrado unas curvas. Tá, y después a C2 es más fácil, ¿no? Integrar en C2 de F punto de gamma e integrar entre menos 3 y 3 de F. Entonces, lembremos: gamma 2 de T es T0. F en T0, producto escalar. Producto escalar con la derivada de eso. Y gamma 2 línea de t es o vector 1 0. Entonces, producto con 1 0 de t. ¿Sí? Y es sustituir ahí. ¿Sí? Lo mismo. Era entre menos 3 y 3. Si vos tenés un 0 aquí, a la hora de variar. Esa aquí es que esa, no importa. ¿Sí? Porque o que tenga aquí va. Disculpe. Si tiene un 0 aquí,
A segunda coordenada do campo no importa, ¿sí? Porque no bruto escalar va a multiplicar por cero, está un, no, 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 no perdan tiempo escribiendo que está aquí, ¿sí? Porque ustedes ya saben que va a ser multiplicado por cero y va a sumir todo. Y ¿cómo era? O campo era y. Cero. Está. ¿Sí? Está, da cero eso aquí. ¿Estamos? Bien. Vamos a continuar. Ahora 26, toco un nuevo ejercicio 3 de la semana 5. Ejercicio 3 de la semana 5. Sí, ¿cuál es la duda? Fulano. Fulano. No entendí muy bien cómo parametrizo. Ok, o segmento de recta. Entonces, el tema de geometría analítica. Tenemos o punto 1, 0, menos 1 y 3, 4, 2. ¿Sí? No, esos son dos puntos, ¿sí? No es paso. A y B. Voy a llamar SA y SB. ¿Sí? Entonces, por ahí no queremos todas rectas. Entonces, ¿cómo es la recta? La fórmula de la recta sería RT. Vamos a escribir como un punto más B menos A veces T, ¿sí? Esa es la ecuación de recta, ¿está bien? ¿Está claro que es la ecuación de recta? ¿Sí? Sí, pues. Bien. Entonces, a que estamos entre qué y qué varía T, ¿sí? T varía entre qué y qué. Entonces, observa lo siguiente, eje de 0 va a ser A más B menos A veces 0, que eso es simplemente A, ¿sí? Y eje de 1 es A más B menos A, y ese A cancela con ese A y fica B, ¿sí? Entonces, lo que está aconteciendo es que ese punto es, o punto A es RG0, o punto B es RG1, ¿sí? Y entre 0 y 1, lo que faz você es percorrer el segmento, ¿sí? Entonces, esa es la parametrización. Então, nosso caso, que seria? Eje de T, ou vamos escrever gama de T, é igual a 1, 0, menos 1, mais 3, 4, 2, menos 1, 0, menos 1, vezes T. E isso que fica? Fica... Vou fazer em dois passos. 1, 0, 1, mais
Então, 3 menos 1, 2. 4 menos 0, 4. 2 menos menos 1, 3. T. E isso é 1, 0 menos 1. Mais 2T, 4T, 3T. E isso é igual a 2T mais 1, 4T e 3T menos 1. E T varia entre 0 e 1. Tá bom? Então, isso é assim como você parametriza segmentos de reta, tá bom? Tá, depois o exercício, o resto do exercício foi você. O primeiro, Peter Parker, pronto. Fulano, pronto. Professor, boa noite. Você vai dar uma dica, vamos fazer o primeiro exercício da lista A, da semana 6. Primer ejercicio. La semana A. Bien. Entonces, ¿qué parte? Aparte de determinar si el campo es conservativo, aparte de... O aparte de... De encontrar el campo o potencial. Número 4. A número 4. De ese ejercicio. ¿Qué número 4? ¿O ejercicio número 4 o la lista 4? Primer ejercicio, la número 4. Es aquí. A ver, voy a mostrarlo a ustedes. ¿Cómo era? 5. ¿Es aquí? Es aquí. Bem, qual é a dificuldade? La idea es que usted no integre nada, o sea, claro, usted tiene f de x y es igual a 17 más 2xy cuadrado, 2x cuadrado y, ¿sí? Y C es arco de hipérbola que va de 1, 1 a 5, 1 quinto. ¿Sí? Está. Entonces, lo que te estoy diciendo es, todas esas caras aquí son conservativos. ¿Sí? Son todos conservativos. Então, a integral em C de F de gama vai ser pela lição 28, ¿sí? Que vimos para o campo, o que acontece quando um campo é conservativo. ¿Sí? Se o campo é conservativo, isso é integral do vetor gradiente de F ponto de gama. ¿Tá bom?
E eso es F en gamma de B menos F en gamma de A. Ahora eso. Então, temos F no seu campo. É conservativo, sim? Então, e temos arco, hipérbola. Isso aqui, sim? Então, a integral de linha no campo, como é conservativo, é o vetor gradiente de um potencial F. Y no sabemos, Addison 28, que para campos conservativos, a integral de línea los campos conservativos es a diferencia de variar a F entre los extremos de la curva. ¿Está bien? Es eso aquí. Entonces, usted tiene esa fórmula, tiene que utilizar esa fórmula aquí. Você tem F, você encontra o potencial e depois utiliza isso aqui. Você, o único que tem que fazer é encontrar o potencial, avaliar o potencial nos extremos da curva e pronto. Y para encontrar potencial, yo recomiendo que se hace chila a Lisson 29, a nueva Lisson 29. Sí, es eso. D5B. Un, dos, tres, cuatro. Un cuarto de círculo. Ajá. Tenemos F de XY igual a X al cuadrado menos XY. Y sé lo que hace, va de ese punto. Aquí, un cuarto de círculo y de un y después va por aquí. Más no es ahí. ¿Cuál es? Se ha ido a un cero. Sí, aquí tengo amarillo. Cero, cero. Un cero. Eso es 0, 1. ¿Cómo? No, cuarto de círculo de 1, 0 a 0, 1. Ah, no, está errado eso ahí. Está errado, 0, 1. De 0, 1 a menos 1, 0, ¿sí? Los segmentos tienen que conectar uno con otro.
Sí. Los elementos tienen que conectar uno con otro. A ver lo que consigo pasar rápido y sí. ¿Cuál era 5B? Ah, que eu presionei, claro. É que eu presionei quando eu arrumei para arrumar a lista, presionei que é um das teclas desse cara aqui. Bom, então, como bom, perguntas, dúvidas. B, que está un 6, la lista 5B. La lista 5B, que está un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí. ¿José no está hallando o qué? ¿O campo? Aquí está un 6, o campo. No estaba hallando cero. Entonces no es conservativo. ¿Cómo así? ¿Es conservativo o no es conservativo? ¿Qué está? Estamos con F de X y Y.
igual a Ypsilon menos X. Entonces, ese campo, ¿es conservar archivos, sí o no? Bueno, el ejercicio no era para resolverlo, no es con que sellan conserva archivos. ¿Cuál es el potencial de ese campo ahí? Antes de ver si conservación, para parametrizar, si usted va, vamos a suponer que tenga segmento 0, 0 y quiere ir a 0, 1, ¿sí? Usted va por T, ¿sí? Por T0, ¿estamos? Con T variando entre 0 y 1. Ahora, si usted en esa dirección, si usted quiere ir en esa otra dirección, y 0, 1, usted puede hacer dos cosas. Usted puede invertir, si usted sabe que usted va de aquí para aquí, si usted sabe que va de 0, 0 a 0, 1, está contrario. Un 0 a un 0, ¿sí? Si usted sabe que de 0 a 0 a un 0 usted va por esa recta aquí, por esa curva aquí, entonces, y usted quiere trocar el sentido, entonces simplemente va a valía, si eso es gamma 1 de t, igual a eso, entonces gamma 2 de t, que sea gamma, menos gamma 1 de t, o sea, gamma 1 de menos t, que eso es menos t 0 con t variando entre menos 1 y 0, ¿sí? Es una forma. Otra forma es você siempre utilizar la fórmula de la recta, ¿sí? Escribir gamma de t como siendo a más b menos a por t. ¿Sí? Onde A é o ponto extremo inicial e B é o extremo final. ¿Sí? Então, e aqui o T sempre varia entre 0 e 1. ¿Sí? Cuando gamma de 0 va a ser a más b menos a por 0, eso suma y fica a, y gamma de 1 va a ser a más b menos a, o a cancela con menos a y fica b. ¿Sí? Entonces, esa siempre funciona. ¿Está bien? Esa fórmula siempre funciona. Bueno, no es conservar archivo ese. ¿Sí? Eso es P de XY. Es Y. ¿Y qué de XY? Es X. ¿Sí? Entonces, menos X. Entonces, DP de X. Disculpa. DP de Y. Es 1. Y de qué de x es menos 1, y ese tiene que coincidir, de p de y tiene que ser igual a de qué de x para ser conservativo. Entonces no es conservativo. ¿Qué tiene que ser abierto? ¿A región? ¿Qué? Mas é,
Sí, entonces você tem gradiente de disculpa, F conservativo, sim. Y F de XY es igual a P de XY, Q de XY. Sin importar si F es conservativo y no importa la región, lo único que importa es que F sea de clase C1, o sea, F de clase C2. Entonces, você precisa, tem que acontecer isso sempre, dp de y tem que ser igual a de q de x. Sim, sempre. Então, se, uma, assim, eu até recomendaria utilizar isso em todos os exercícios, para começar o exercício. Sí. Siempre derivar en relación P en relación a Y y Q en relación a Y. Si dan cosas diferentes, entonces el campo no va a ser conservativo, pronto. Sí. Calcular cualquier integral, a no ser que ustedes tengan intuición de que es conservativo, o tienen intuición de utilizar Green o algo así, de que ustedes tienen que resolver por otro camino. Si ustedes no saben por dónde comenzar, lo mejor que pueden hacer es verificar si es conservativo, ¿sí? Y la forma de verificar que es conservativo, derivando P en relación a Y y Q en relación a Y, tienen que dar el mismo número. Si no da el mismo número, no es conservativo. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Ve? ¿Bruno? Calculo que haya que ser Bruno. ¿Bruno? ¿Está claro? ¿Y pasó la diferencia esa? Sí, claro. Tentó a ver. Sí, está todo relacionado. Cuando aparece la palabra exacto, fechado, formas exactas, formas fechadas, cosas exactas, cosas fechadas, es todo esencialmente la misma matemática. Más teoría que no me lembro en qué hice. Que, debería estudiar, debería dar una oleada. Yo doy una oleada en la próxima y te cuento. ¿A próxima prueba dos días de síncrona? Sí. Va a ser dos días de síncrona. Ah, bueno. No tuve tiempo. Yo resolví cómo va a ser la prueba suplemental. Então, a maioria de vocês foi bem, na, a prova foi bem boa, então... Então, a prova foi fácil, sim. A prova A foi fácil, a prova B e C não sei se vão ser tão fáceis. No próximo semestre vou dar cálculo 3 de novo, porque eu já tenho todo o material preparado e não tenho vontade de preparar material de novo. Sí. Entonces voy a ficar aquí hasta la eternidad porque ya tengo todo pronto. No, si doy otra disciplina tengo que preparar todo material de nuevo, es infinito trabajo de nuevo, no.
Aquí ya tengo todo pronto, tengo un show feito, voy a mejorar un show. Bueno, antes de hacer la prueba suplementar, ¿cómo van con los ejercicios? No. No. No, voy a dar una. No voy a fugir del cálculo 3. Sí. No, se la, a gente se ve, se la eventualmente después. Mas ahora no. No ensino remoto. Yo voy a ficar aquí. No. Yo quería conferir con vocês si hicieron los puntos. Los ejercicios puntos. Quería conferir los números. ¿Ya hicieron? Porque otra vez ficó win. Ficó errei un número. Y estragué un poco el negocio. Pues ya fico teniendo el brazo. Oye, que son. Las fotos dos cadernos. ¿Qué caderno? ¿Eh? ¿Qué hora es? A foto de cadáver. ¿Qué foto de cadáver? ¿Qué? Estoy aquí diciendo. También quiero saber qué. Ajá, eso. No, me estoy preguntando la lista, o sea, no tengo nada para decir de eso. Yo tengo aquí la. ¿Cuál es? La 6A. ¿Qué número? ¿Hicieron los ejercicios? ¿Todos los ejercicios de 6A? Es un cara de libro, ainda no. Está, a gente confere después. No, están atrasados ustedes, ¿eh? Yo estoy atrasado, pero ustedes están peor que yo. Bueno. Está, entonces vamos a hablar de la prueba suplementaria. Tá, a prova suplementar vai ser. É somente para aqueles com menos de 60 pontos. Sim. Então não vai ter melhorar a nota, tá bom? Fíjense, pues ella fija con tu atrasar. No tengo como no atrasar. ¿De qué están riendo? Ven. Entonces, solamente para que les conviene 60 puntos. La idea va a ser. A prueba no tiene. A prueba. A prueba. Individual. Individualizada. ¿Faz sentido esa palabra aquí en portugués? Vamos para otro lado. Sí, faz. Sí. ¿Individualizada o personalizada? No, individual no. Individualizada
meglio, sì, a prova sono sempre individuali. La prova è personalizzata. La prueba es personalizada, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, depende de la nota de usted, va a ser la prueba que usted va a tener, ¿tá? ¿Y cómo va a ser? Bueno, voy a pasar. Entonces, ¿cómo explicar? Então, de cada prova, ou seja, a B e a C, vão a ter exercícios similares. Sí, a la prueba. Y probablemente sean dos por prueba. Sí. Entonces, en la prueba hay dos ejercicios de la prueba tipo A, dos ejercicios de la prueba tipo B, dos ejercicios de la prueba tipo C. Entonces, para cada persona, voy a indicar qué ejercicio hacer o qué ejercicio hacer. Sí, entonces va a ser tipo, será, por ejemplo, imagina que fue bien a prueba A, por ahí va bien a prueba B y C y no llega a 60 puntos, vos te dices, está, usted tiene que hacer los ejercicios de la prueba B y de la prueba C, ¿está bien? Entonces, a prueba no tiene puntos, lo que voy a pedir una cantidad mínima de ejercicios bien hechos o bien resolvidos. Sí. Então, por exemplo, eu posso dizer, tá, faz a prova A, faz os exercícios da prova A, vamos supor que são dois exercícios, e faz dois exercícios da prova B, e tem que resolver bem, pelo menos um de cada prova, tá bom? E aprovado, aprovar, aprova. Prova supplementare e nota uguale a 60. Sì, è semplice. Stavo? Claro, yo que no sé, yo que la mayoría de los que están aquí fue bien a prueba, entonces estoy hablando para nada mismo, pero está esa idea, sí. Voy a escribir eso y voy a postar, ¿no? No. Bien. ¿Preguntas, dudas?
¿No? Pero pensaba que está llegó. No. No llegó ninguém. Oi. Caiu o stream. Está online, man. Ninguém tem pregunta, ninguém tem dúvidas. Vou fazer um exercício. Vou pensar um exercício. Vamos fazer um. F de XY igual a. X por a x coseno de x mais xy mais y 2 e vou simplificar porque não quero fazer tanta conta. Vamos a hacer x coseno de x cuadrado está bom, más x cuadrado y más y 3. Y ese aquí, que sea x cuadrado, y cuadrado, más, digamos, funciones. X más logaritmo de y a 5. ¿Sí? Está, ese es nuestro campo. ¿Está bom? Y a curva C la curva C o bordo do cuadrado menos un o cuadrado. ¿Está bom? Então, orientado. Entonces, orientado, siempre tenemos que decir, cuando hacemos bordo, partimos con orientado, orientado positivamente, o mejor, orientado negativo, orientado con. Percorrido en sentido
en sentido horario. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale integral de f de o? ¿Suggestos? ¿Cómo hacemos para resolver eso aquí? Todo el mundo fembora. Que Dios personal da turma TF. Bueno, ¿cómo resolvemos? Dice aquí. Suggestores. Tengo un... Aquí hace separación, aquí tengo un círculo. Ven, estamos. Así, da miedo, ¿eh? Estamos. La idea es siempre intentar trabajar a menor cantidad posible, ¿estamos? Estamos. Podemos intentar resolver una mano, pero la definición es ahí, ¿sí? Por ejemplo, usted va a tener que calcular cuatro integrales bien exquisitas, ¿sí? Que, cuidado. Acho que con la definición esa que está aquí, ya acho que da para resolver, ¿sí? Utilizando la definición, sí, por ejemplo, la idea es no utilizar la definición. Entonces, tenemos dos técnicas, ¿sí? Dos herramientas. O intentar ver que un campo conserva archivo, o teorema de Green, ¿está bien? Entonces, si fuese un campo conserva archivo, entonces, intentemos ver si F conservo archivo o si mejor utilizar Green. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el negocio? Que esencialmente el primer paso es el mismo en los dos casos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para saber si el campo es conservativo? ¿Por qué? A ver, ¿por qué yo quiero utilizar? Si fuese conservativo el campo, ¿cuánto da esa integral? Sí, la curva es aquí. Cero. Sí, da cero porque es una curva simple y fechada y un campo conservativo. Integral de línea de un campo conservativo en una curva simple y fechada es cero. Siempre. ¿Está bien? Sí, entonces, si es un campo conservativo, pronto. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacer para saber si el campo es conservativo? Isso, tá? Então, esse aqui
P de X es Y. Y esa parte aquí es Q de X es Y. Entonces, lo que vamos a ver, vamos a calcular dp de y, de x es y, y vamos a calcular de q de x, de x es y, y si fueran iguales, si fuese un mismo número, pronto. O campo de conservativo, integral es cero. Acabó el negocio, ¿sí? Entonces, no tendríamos que hacer todas las integrales nada más, ¿está bien? Bien, entonces, ¿cuánto es dp de y? ¿Sí? Entonces, tengo que derivar todo eso aquí en relación a y. ¿Sí? Entonces, esa parte some, porque eso depende de x, ¿está bien? Entonces, derivar eso en relación a y, fica x cuadrado más 3y cuadrado, ¿está bien? Estamos derivando eso en relación a y. Y ahora tenemos que derivar eso en relación a y, ¿sí? Entonces, esa parte aquí some, eso fica 1, y eso fica 2x cuadrado, 2xy cuadrado. Entonces, debo 2xy cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, está, hicimos la derivada y no debo lo mismo, ¿sí? Entonces, F no es conservativo. F no es conservativo. Bueno, entonces vamos a utilizar Green, ¿sí? ¿Qué dice Green? Green dice que integrar la curva de F punto de gamma es igual la integral dupla en la región encerrada por la curva, que en el caso es el cuadrado, ¿sí? Entonces en el cuadrado 0, 1 veces, bueno, está errado eso que estoy escribiendo, de dp no, de que de x, de que de x menos dp de y de a. Y eso que escribí ahí está dejado. ¿Por qué está dejado? Me voy a descontar puntos si hacen eso aquí que voy a escribir. Si cometen o algo que acabo de hacer, me voy a tirar puntos de ustedes. ¿Cuál es o algo que cometí? O intervalo integral, no. ¿Qué está dejado en igualdad? Ah, ¿qué? Ah, no, eso no importa. Tanto, yo lo estoy diciendo. No, no importa. Aquí es menos 1. Menos 1. No, integral dupla es así. Aquí anotación está, está cierta, ¿sí? Esto es una integral de línea en una curva de un campo, punto de gamma, y eso es una integral dupla, ¿sí? De una función de dos variables. ¿Sí? Eso aquí es una función de dos variables, lo que está aquí dentro. No relaje para prueba B, ¿eh?
No, no estoy hablando que sea un área, estoy hablando que sea una curva. Esa notación está cierta, ¿sí? Y esa notación está cierta. Por eso tengo un eje aquí. Sí, C es... Entonces, C es... O bordo cuadrado. Bordo. Do cuadrado. Sí. Sí, o bordo cuadrado. No. Hizo de tipo B. Es simple, está aquí. Está haciendo percorrido en sentido horario. Sí. Teorema de Green dice que si la curva está en sentido positivo, con orientación positiva, si, si la curva está siendo percorrida con orientación positiva, entonces vale esa igualdad. Por eso estoy percorriendo la curva con sentido contrario, entonces mudo sinal, ¿sí? Entonces, por Green tengo menos aquí. Entonces, por Green vale eso, y como estoy percorriendo en sentido contrario, tengo menos. Então, a igualdade é por Green e esse menos é curva percorrida, curva com orientação negativa. Sim. Si yo estuviese percorriendo con orientación antihoraria, ¿sí? Estuviese yendo en ese sentido. Ahí sí, sería la igualdad y seno sinal. Por ende, como yo quiero calcular la integral en la curva y yo quiero percorrer con sentido horario, ¿sí? Entonces, tengo que trocar el sinal aquí, en la ecuación. ¿Tomo? Mi para ser conservativa, la curva tiene que ser fechada. No estamos hablando de conservativos aquí. Estamos hablando de... Ya probamos que no es conservativo en campo, ¿sí? Ahora estamos utilizando Green. Y campo conservativo no precisa que la curva sea fechada para utilizar eso. Para Green... Sí y no. Ahora voy a mostrar un ejemplo cómo utilizar Green, por ahí, sin utilizar que la curva es fechada. Vamos a continuar con ese ejemplo aquí y después vamos a pular un nivel de dificultad. ¿Está bien? Vamos a subir un nivel a dificultad de ejercicio. ¿Sí? Entonces. La curva con orientación negativa, entonces es menos eso aquí, ¿ves? Entonces, ficaría a integral menos no cuadrado menos 1 veces menos 1 tengo cuatro menos aquí. Ese A, ese ejercicio aquí es A. Entonces, y tenemos de qué de y menos de p de y, por ahí la gente ya calculó eso aquí, ¿sí? Entonces dice simplemente 2xy cuadrado más 1 menos, sí, eso es de qué de y que ya calculamos para ver si era conservativo, y eso aquí es para calcular si el campo es de p de y, ¿sí? Creo que tenemos que sustraer aquí y cuadrado más
3 y cuadrado de y de a. Sí. Está, entonces, ¿qué fica eso? Fica integral entre menos 1 y 1. Sí, una integral dupla en un rectángulo, una integral entre menos 1 y 1 de... el bol llegar o menos para adentro, ¿está bien? Menos 2x y cuadrado menos 1 más y cuadrado más 3y cuadrado de y de y. ¿Sí? Es una integral dupla, simples. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cuentas verdaderamente tenemos que hacer para resolver el ejercicio? Derivar P en relación a Y, derivar Q en relación a X. Y después, hay que calcular una integral dupla. ¿Sí? ¿Está cierto? Por en, ¿cuál es la parte importante? Saber que esas derivadas aquí, si no son iguales, el estado de campo no es conservativo. Y utilizamos teorema de Green. Tenemos que tener cuidado con la orientación de la curva para utilizar el teorema de Green. Entonces, la parte teórica importante es esa que está aquí, ¿no? Esas líneas de aquí. Por ende, después las contas simplifican. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Dúvidas? Está, voy a mostrar cómo hacer de ese ejercicio un ejercicio tipo B. ¿Está? Está, tenemos ese campo. ¿Sí? Y ahora C a curva. Que a unión es unión dos segmentos. De un cero, lo quiero pasar, vamos a hacer así, cero cero a 0,1 a 1,1 a 1,0. ¿Sí? Bien. Ahora sí, hizo un ejercicio tipo B. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo es la curva ahora? La curva que faz va de 0,0 para 0,1, de 0,1 para 1,1. Y do 1 para 1,0. ¿Está bien? ¿Y ahora? No es más fechada la curva. ¿Qué hacemos? Ya sabemos que el campo no es conservativo, ¿no?
Que a gente é preguiçoso e não quer fazer muita conta. Ou quer fazer contas espertas. Não fazer pela definição, sim. ¿Qué hacemos? ¿Mas no vio? ¿No asistió a videoaulas? Está, el teorema de Green dice... Vamos a explicar aquí. Teorema de Green. Sí, o Z en C. C, curva. Simples. Simples. Fechada. Con orientación positiva. ¿Sí? Y encerra una región D. ¿Sí? Y tenemos un campo que es F de XY igual a P de XY, K de XY. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el teorema de Green? Que integral de línea en la curva C de F punto de gamma es igual a la integral dupla en la región D de dk de x, ¿sí?, menos de p de y de a. Eso. Por ahí aquí no tenemos. Punto. Por ahí aquí a gente no tiene una curva fechada, ¿está bien? O teorema de Green precisa una curva fechada. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es fechar la curva. ¿Sí? Entonces, nuestra curva es la curva C. Y vamos a llamar esa curva aquí que adicionamos C2. ¿Sí? Entonces, primero que deberíamos hacer es verificar que F no es conservativo, ¿sí? F no es conservativo. ¿Por qué? De P de Y, de XY, es igual a... Es diferente de que de x. ¿Sí? ¿Sí? Porque ya sabemos, ya calculamos las derivadas. ¿Sí? Voy a copiar aquí. Bien, entonces, a curva, a unión de la curva C con C1, con C2, ¿sí?, es una curva simple y fechada y encierra una región de X al cuadrado, ¿no? Por ahí ellas están orientadas de forma negativa, entonces, o teorema de Green, pero teorema de Green a integral de línea en la curva C unión C2 do campo F punto de gamma es igual a menos a integral dupla no cuadrado
Tá. É, tá, eu acho. 01, vai ser 01. Porque eu acho que aqui eu utilizei menos 1, menos 1, pra dar em conta. De que de x menos dp de y, ¿sí? De a. Porém, então, isso que está aqui é a integral entre 0 e 1, a integral entre 0 e 1 de dq de x, lo que está aqui dentro, ¿sí? Essa integral é igual a essa integral aqui, ¿sí? Porém, com distintos extremos, tá bom? 2x quadrado menos 1 mais x quadrado mais 3y quadrado de x de y. Sí. E agora, isso que está aqui é a integral en C de F punto de gamma más a integral en C2 de F punto de gamma, ¿sí? Entonces, a integral en C de F punto de gamma es a integral dupla menos a integral en C2 de F punto de gamma, ¿sí? Y lo único que precisamos ahora es, além de calcular isso aquí, es calcular en C2, ¿no? Então, integral em C2 é... Então, como é C2? C2 é tal que gama de T é igual a... Bom, vamos simplesmente com menos T. 0, onde T pertence a... menos 1, 0. Então, fica... Y la línea de t es igual a menos 1, 0. Entonces, fica. La integral en C2 de f punto de gamma es igual a la integral entre menos 1 y 0 de f de menos t0 punto menos 1, 0 de t. Y o f punto, f era hasta aquí. Lo único que nos importa es esa coordenada y tenemos que avaliar, lembren, en entonces f de t0 es igual a t coseno de t al cuadrado más y aquí eso suma vírgula, alguna cosa que no nos importa, ¿sí? No nos importa porque aquí tenemos un 0, ¿sí? Ese 0 en autofactor escalar va a matar un negocio. Entonces, ahí voltó. Entonces, lo que estaba diciendo es... Queremos calcular f de menos t0. Ah, disculpe. Entonces, f de menos t0 es... menos t coseno de t al cuadrado, ¿sí? Porque tengo que trocar y por 0, ¿está bom? Entonces, S2 aquí some, S2 aquí some. Y a segunda con ordenada, a gente no se liga, porque sabemos que en la integral aquí tenemos un 0, ¿sí? Ese 0 va a multiplicar a segunda coordenada y va a sumir todo, ¿sí? Entonces, eso fica integral entre menos 1 y 0 de menos t coseno de t al cuadrado de t. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es esa integral aquí, a que queremos,
Eso. Tengo que calcular integral dupla, no cuadrado, y calcular esa integral, y la resta de eso va a ser integral en seno. Vamos. ¿Dudas, preguntas? No, la idea aquí cuál es, que para utilizar green, si la curva no es simple, si fechada, ainda así podemos utilizar green, porque si la curva es así, a gente puede completar de una forma experta. ¿Sí? Y podemos aplicar a nueva curva podemos aplicar el teorema de Green y después separar a curva a integral de línea en la curva como a suma de dos integrales de líneas. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Bueno, ¿dudas, preguntas? Si ninguém tem dúvida, vou fechar aquí entonces. Ah, 8. Boa noite.